Que hizo el Checatoro, la foto del torazo que está ahí en la carretera rumbo a Yaviri. Hemos entrado a su taller y es realmente espectacular, diferente a ver. Ya tiene estas piezas vendidas lamentablemente. Esto es totalmente diferente a los toritos de Pucará, es otro tipo de arte. Acá nuestro amigo Enroque es conocido de manera internacional. Hay muchos turistas que se han llevado su arte y se siguen llevando los artes, ya tienen bastantes vendidos también. Acá están sus hijos también chambeando. Hola, díganos hola. Amaru y Diamantaní. Ahí están chambeando también, ¿ves? Hola, y más bien gracias por visitar a Amaru así. Y de verdad yo estoy comprometido con recuperar nuestra identidad cultural desde mis hijos que se llaman Amantaní Amaru y con todas las obras que ustedes han visto. Y bueno, cuando puedan, pasen, digamos, si vienen de Arequipa para Cusco, estamos a pie de pista en camino a Yaviri, a Cusco, ¿no? Que se guíen por el torito, por el torazo. Por el Checatoro, el Checatoro. De Roque, y cada toro es una pieza única, son objetos ceremoniales y objetos de colección. Okay. Bueno, cuando puedan, ya saben, y también pueden tomarse los cafés. La esposa es la que prepara ahí. Ella. Ahí está, a ver, es la responsable. Estamos aquí en la misma Panamericana, en la pista principal, donde pueden degustar también los platos típicos de la zona. También tenemos el delicioso café Tuki. Es el café ganador de varios premios, el mejor café a nivel mundial, muy delicioso, ¿no? Nuestros clientes ya nos conocen, nos visitan y les gusta, ¿no? Lo que ofrecemos. Gracias. Los esperamos. Ok, ya saben, chicos. Entonces, estamos en la carretera rumbo a Cusco, a Yaviri. Ahí van a ver el Checatoro, un toro gigantesco, blanquito. Y los invitamos a que ingresen acá a su taller. Es totalmente gratis y para que vean algo más de arte. ¡Nos vemos! Aquí yo sí no encuentro algo que esté seco, pero por fin las encontramos. Thank you.
Ya pagamos el ticket. Ida y vuelta 30 soles por persona. Y vamos a ir a la embarcación. Es algo pesada, pero no imposible. Depende de dónde se queden, es lo que caminarán. Falta esta. Ella es Agustina, la encargada de la cocina. Toma,
Muchas gracias. Hola, bienvenidos a la comunidad Hueyano, que es la parte sur de Taquile. Estamos haciendo el turismo vivencial en esta parte de la isla, que estamos haciendo una nuevas actividades, que es lo que hacemos en nuestra vida. Bienvenidos, vengan de donde vengan, mi casa es su casa. Les invito a todos mis amigos. Esta es la comunidad Hueyano, pueden ver el paisaje. Son bienvenidos a nuestra isla Taquile. Chao. Después de una bonita experiencia, nos estamos yendo de Taquile con la amabilidad de Héctor, que nos va a acercar al puerto en su barquito. Ha sido un día muy bonito que se ha pasado. Les recomendamos venir, búsquenlo a Héctor, su familia es muy amable y su esposa Agustina tiene una mano espectacular para la comida. Por fin llegamos a Marmuro. Nos hemos encontrado antes de la puerta un pequeño bosquecito de piedras, pero muy bonito. Thank you.
Thank you.